Probando, probando. Hello, hello. Good evening, everybody. Good evening, teacher. Can you hear me? Yes. Okay. I think so that I'm good. I mean, because it's my volume is trying to make some trines. Hello, 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 hello. I think so that it's good. Right now it's good. Okay. Hello, Brenda. Hello, Kevin. Hello, teacher. How are you today, guys? Hello. Yes, wait for a minute. Hello, Kenny. Good evening, teacher. Evening. Good evening. Good evening, Eduardo. Hello, hello, wait. Today is Wednesday, 17, 18, 19, yeah. Yeah, maybe that. Rocibel. Okay, so good evening, everybody. Welcome again to the, what is the name of the program? That is English for Work Program, Basic Module 1. Today is Wednesday, October 26, 2022. Okay. This is our class number 17. Okay. We have been here about 17 classes. Okay. 17, I mean, 17 nights. Yeah. I mean, when I started this, I was thinking that they will be eternal. But right now, just we are missing three classes, guys. Just three classes to finish this course. Okay. And maybe, I don't know, I mean, if you have any date to start, but if you don't have any date to start the course, maybe you are going to have at least 1 or 2 days, maybe of vacation. Even if you don't have, you are going to have the November the 2nd on vacation, because that is a day that is a day off. Okay. As always, we have to study today the. There is how to use there is and there are plus the quantifiers. This will be that. I mean, that will be our topic this night. Okay. Yeah. And
as always, we have to make a review of the last class, okay? The last class was about the prepositions of place, okay? Prepositions of place. Let me share the screen again. Okay. Prepositions of place. And yesterday we start to study the prepositions of place. Let me see. Yeah. The prepositions of place. And here we have the prepositions of place, okay? The prepositions of place, we say that they are mainly or commonly at, in, on, or in or at, okay? In, on, or at. In, on, or at. And we have here, let me share. And we have here a little image and how one of each means. After, we have another image in which one we show the other prepositions of place, okay? Let me do something, I'm gonna share. Wait, guys, we are online. Yeah. All right, good evening. Okay, I was explaining to you that we were studying yesterday the preposition in, on, and here we have an image. In which they show how do they work. And after, we have another image about the other preposition that we studied yesterday, that they are on, in, over, under, in front of, behind, between, around, through, next to, near, far, from, to, down, up, and among. And after, we have a review of the manual that we have. When do we use on? We have used on the avenue with the name, on the corner, on the street. We have in when we say the name of the country, maybe name of the town, some places. And we have at when we are closer or when we are at the stating places, okay? And here we have the examples, okay? Dejo de compartir. Let me see. Sorry. Okay. ¿Qué va a hacer? Elija un objeto que tiene por ahí y empiece a escribir dónde está. No sé, tengo el plato de sopa a la par mía, tengo la ventana detrás de mí, tengo, no sé, algo. Necesito así. Es decir, dígame, va describiendo una o dos cosas. Si quiere más, no tengo problemas. Chat. Empiezo. No sé, voy a empezar yo para que vean que los quiero. A window is behind me. Aunque no se ve, I have a window behind me. A window is behind me. Tengo una ventana detrás. I don't know. A glass of water is near to me. Por ejemplo, tengo un vaso de agua, no sé por qué. Acentúo esa A cerca de mí. I have the computer in front of me. Perfecto.
Hey, what's up? Who went out? Brian, he's having problem, maybe. Vamos, solo Brenda ha escrito. Hello, hello. Are you there? ¿Están viendo qué tienen ahí? I have the cup in front of me. Muy bien, tengo una taza enfrente de mí. I have a cup of coffee on the table. Tengo una taza de café en la mesa. Muy bien. Cup. My notebook is on the table. My dog is behind me. Yeah. I have the notebook on the table. My computers. Oh, okay. I have the cell phone in front of me. My computers. Perfecto. Noemí Claribel, welcome. Vamos, ahora, ¿qué vamos a hacer? Piense en algo que está ahí a la par de su casa, no sé. Tengo un árbol enfrente de mí, la casa verde de la vecina enfrente de mí, no sé. Piense en algo de su casa. Vamos. Good evening, Claribel. Estamos diciendo cosas que están alrededor usando las preposiciones que vimos ayer. ¿Ok? So quiet. Tiempos muertos. Come on, boys. Come on, girls. I have the garage next to my house. The garage. Yeah. Muy bien, Kevin. I have a rose. Tengo una rosa y el jardín enfrente de mí. Jacqueline. Okay, I have a rose. Good evening, teacher. Good evening, Alexandra. I have the plate on the table. Yeah. Aunque hoy ya es más, Alexandra, de algo que está como cerca de nuestra casa, Alexandra. Ya dejamos quizás las cosas que teníamos más enfrente, sino que hoy ya son más como, no sé, tengo un árbol. En las afueras. Ajá, exacto. Muy bien. Okay. Gracias. That's the expression. Outside. Sorry, outside. The church is behind my house. Muy bien. Brenda, Cecilia, ya me empezó a usar, Brenda. Ajá, Brenda. Por ahí vamos, Brenda, ya con esa estructura. Pero ya lo vamos a explicar, ¿ok? Hay una tienda, la tienda de la niña Chusita. Next to my house, dice Brenda. I have a tree in front of my house. Perfecto, tengo un árbol enfrente de mi casa. Muy bien. The cafe is across the street. ¡Ah, qué bien, Amanda! La envidio. El café está cruzando la calle. Es la envidia de la cuadra, Amanda. Enorme privilegio. La tienda está a la par de mi casa o a la par suya, Noemí. Aclarando, ¿verdad? Tiene un McDonald's cerca de su casa, dice Alexandra. Just in McDonald's, she eats. Brian, good evening, Brian. Eduardo también, no me han escrito. Estamos poniendo cosas que tenemos alrededor de nuestra casa. Okay. I have a McDonald's. Vale, los que no han escrito, vaya pensando qué es lo que tienen. Ah, the store is next to my house. Perfecto, allá aclarando. Muy bien, Noemí. Ya decía, Noemí tiene una tienda a la parrilla. ¿Dónde? Decía yo. Por eso es de que ya ven que tenemos que ser claros con el lenguaje, chicos. ¿Ah?
porque si no, ¿qué se entiende, verdad? I have a car in front of my house. Pero el carro es del vecino, Iris. It's in yours. Ah, okay. I have a car in front of my house. Pero ahí lo deja el vecino, porque ahí lo deja, le han dado chances. It's a problem. No, maybe. Oh, okay. My sister lives, Rosibel. Lives, porque es my sister lives near of my house. The gas station is next to the car wash. Vamos, la última hoy. Alrededor de su trabajo. Around your work. Around your work. Around your work. The university is near my house. Oh my God. But you were there early, Alexandra, or you were there late? Me está preguntando que si entré tarde. Si estaba tarde o estaba, porque es una regla que los que viven más cerca llegan tarde. No, I don't know why. Pero no es my university, sino una universidad. Ah, vaya. Okay. Pero sí, cuando estudié vivía cerca de la universidad y estaba tarde. It's a real, always the people who lives near of a place, they always are the later. It's near my Freun is in and front. Then my work is near to my house. Ah, too, right now. You have to walk like Miss Claribel Mendez. That also she walks to the work. I mean. No, I drive. Oh, okay, good. In front of my work is the bakery. Good. I have the office behind me. There is a hardware store around my work. Very good. The beauty salon is behind to my work. Ah, Amanda está hecha. Café y sala de belleza. No more. I mean, good. Coffee and salon. I mean, good. By me. Solo le falta un súper por ahí y estamos hechos. También. Yes. Oh my God, no more. I mean, you are, I mean, es la envidia de la cuadra, es la envidia del grupo. Everything is near of our house. Todo está cerca de su casa. Well, then my job. Oh, my your work. Ah, your work. Ah, okay. The station gas is near of my work. The river. Le faltó, Iris. The river is next to my work. Brenda me vuelve a usar. There is a financial, ¿qué? A financial, no sé. There is a bank, maybe, or a financial agency, or a financial building. O sea, le faltó como, si es una financiera, es una agency, ¿ok? Una agencia financiera, Brenda. Around my work. Bien, chicos, ya vimos. Bueno, y hoy no ha venido Rudy, no sé si no han podido entrar, me extraña. Quiero ver si es Alexander, no se pudo iniciar la cámara de video. Pero aquí está Alexander, no se pudo. Es que no sé si vieron que les mandaron un video de actualización, niños. Si vieron, no sé si vieron en el grupo, les mandaron un video de actualización que decían que si quería entrar con su cuenta tenía que entrar, tenía que actualizar, dar un montón de cosas. Decía que la mejor forma era entrar con el ID y el password de la reunión. Eso es que me extraña. Por ahí, aquí, eso no, por ahí, antes de que ayer, sí, ayer creo que mandaron un video. Y por eso, no sé si a algunos les está costando entrar. Voy a copiar con el meeting ID. No, teacher, eso lo están pidiendo de hace días atrás.
De verdad. Sí. Sí, ok, Brenda. Sí, es que ayer vi el, ayer creo que vi el video, nada de eso, o sea, por eso. Es que a mí en lo personal no me funciona ingresar el ID y después el password, no funciona. Uno tiene que primero registrarse, ellos le envían un correo y de ahí darle unirse a la reunión. Porque si uno ingresa eso así, no entra. Exacto, así como dijo Amanda, es así se puede entrar. Pero el detalle es que les mandaron un video para que supuestamente pide una actualización extra Zoom, y no sé si algunos ya la bajaron y algunos no la han bajado. Me extraña más que todo porque veo bien baja la asistencia. Never I have had 10, I mean, always have, I have had maybe more than 10, maybe 4. Yo sí pude entrar con el ID y el password. Quizás puede ser de que en algunos equipos no se ha actualizado del todo el Zoom. Podría ser eso. Porque veo, Brian, ya estuvo, Brian. ¿Cuál fue el problema? No sabe, de nuevo. No, no sé, solo reinicié el teléfono otra vez. Ah, pues quizás no, alguna actualización se cargó después de reiniciar el teléfono. That's why. Ok. Sí, o sea, no, porque, nada. Que no les esté dando problemas a los demás. Sí, porque no me daba ni audio ni nada. There are many people. In, today isn't Friday, today is Wednesday. Ok. Bueno, pero entonces voy con la lista, chicos. I'm gonna go with attendance and after I will show you the topic of today. Amanda Yesenia López de Murcia. Presente. Good. Andrea Lisbeth Monge. No, she's not here. Lisbeth Monge, no. Brenda Cecilia Olivares. Present. Brian Monterrosa Santos. Present. Carlos Raúl Orellana. Edwin Antonio Portillo. Ay, Edwin Antonio Portillo. Eduardo, perdón, no sé, siempre me va Eduardo Antonio Portillo, sorry. Se me cruzan aquí los nombres, so sorry. Ay, Yomara Mejía. Present. Jacqueline Marlene Pérez. Present. Jessica Ramos. Jorge Gallardo. Carlos Jovel Amaya. Los Carlos, they are not here. Carlos Salvador Aragón, tampoco. Karen Lisette Galdames. Oh, Kenny Alexandra Montenegro. Present. Kevin Adiel Someta. Present. Luis Giovanni Jovel Villa. Noemí Claribel Méndez. Present. Rosibel Hernández. Present. Ok. Yancy Odalis. Y Rudis Grismeri. Oh my God. Ah, no, aquí no nos tenemos. Don't worry, Rosibel. You are very sick, I mean. I mean. Good. Okay, guys. Let's gonna see our topic for today. As I told you, today we have the topic of preposition of place. I mean, let me see. And again, we have preposition of place in, on, at, and after. We have the use of there is and there are, okay? This is our topic for today. There is and there are. Okay. Yeah.
Where do you have to show? I mean, there is and there are, okay? How do we use there is? There is as the Spanish to say allí hay. Y there are, allí hay. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Que uno es singular y otro es plural. Esa es la gran diferencia. Véalo, acá lo tiene. Déjenme marcárselo, marcarlo destacado. Mire, there is. Es singular. There is a singular, singular, y there are is plural, okay? There is an ATM across the street. Ahí hay un cajero automático, automatic money. There is an automatic money across the street. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There is no, y así se usa también, ahí no hay. There is no clothing factory around the corner. Ahí no hay tienda, fábricas de ropa en la esquina. Luego, there are, is plural. There are a lot of companies down the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street. There are no hospitals on Barrios Street. Así se usa there is and there are. Repito, there is singular and there are is plural. Questions still here? In negative is no, se utiliza el no y no el not. Sí. Uh-huh. Aunque también se puede decir, se puede usar el not. Hay gente que dice there isn't o there aren't, que lo pueden usar también, contraído. Uh-huh. Ya puede hallar más adelante there isn't, que quiere decir, ah, que ahí no hay, there isn't o there aren't, ahí no hay. Ok. Any other question, guys? Hello? Mm-hmm. Hello, hello. No, there is no questions. Oh, there are no questions. No question. Okay. Independientemente de que se está hablando de algo, como A veces podemos usar quantifiers. ¿Qué son los quantifiers? Los quantifiers, they are quantifiers. In English, in Spanish, we can know them as cuantificadores. Para usar los quantifiers, debemos de entender dos cosas. En inglés, hay countable and uncountable nouns. ¿Qué es un noun? Son sustantivos. O sea que en inglés hay contables y no contables. ¿Ok? ¿Y cuál es la diferencia, teacher? Que los contables son aquellos que pueden, valga la redundancia, contarse. Y los incontables no se pueden contar. Claro que se pueden contar, pero ellos se cuentan o esos nombres se cuentan con medidas. Por ejemplo, el arroz. Usted para echarlo a la cacerola no dice un arroz, dos arroces, tres arroces, cuatro arroces. O sea, usted you use a measure. Usted usa una medida. Pounds, generalmente. In our system, pounds. Libras. ¿Ah? O dependiendo de lo que vaya a usar o a cocinar o a tomar. Ok, entonces, por ejemplo, estos son countable, so they can be singular or plural. An apple, and you see here some apples.
some apples, quiere decir que son alguna manzana. ¿Cuántas son? No sé, tendría que contarlas. Pero como no sé cuántas son, digo some apples. Luego los uncountables, they are always singular. Ellos siempre son singulares. Coffee, milk, money, pasta. ¿Por qué? Porque necesitan una medida para contar el café. Usted tiene que decir tazas, libras, qué sé yo, sacos. La leche también, la pasta. Todo eso se cuenta por libras. Ahora, eso es los nouns. Pero antes de esos nouns, como dije, vamos a los quantifiers, que es nuestro tema. Y los quantifiers más comunes son a little, ¿ok? A little. ¿Qué quiere decir small, small o minor? Sorry. ¿Qué quiere decir small o minor, teacher? Que eso es una pequeña cantidad o una cantidad menor. ¿Cómo se usan? Se usan con uncountable nouns. Se usan con uncountable. O sea que yo puedo decir, there is a little coffee, por ejemplo. Ahí hay un poquito de café. There is a little coffee, ¿ok? Ahí hay un poquito de café. ¿Cuánto es? No, no sé. There is a little, ¿ok? Solo sé que es un poquito. A few. A few you use with countable nouns, okay? There is a few apples, por ejemplo. Ahí hay poquitas manzanas. Poquitas. No debería de usar there is a few coffee porque ese no se usa con este, okay? Si es que digo there is a few apples. Ahí hay unas poquitas manzanas. ¿Cuántas son? No, no sé. Ok. A lot of. Este se usa para una buena cantidad. Ahí hay bastante de. Y este es más fácil porque se puede usar con ambos. Ok. Many, por ejemplo, quiere decir muchos. Y este solo se usa con countables. Por ejemplo, digo, there are many trees around my work. Ahí hay un montón de árboles alrededor de mi trabajo. ¿Cuántos son? No sé. No sé cuántos son. Varios. Solo me dice varios. Much is uncountable nouns. I mean, there are much, I mean, I don't know what. There are much, I mean, what? I don't remember. I mean, there are much. Honey? Sorry? Honey? Yeah, honey. Sí, estaba buscando. Exacto, honey. Lo que pasa es que estaba buscando algo alrededor de la casa que fuera incontable. Por eso es que me quedé así como que. No sé. There are much. I mean, dust. Ahí hay mucho polvo, por ejemplo. There are much dust around my house, around my work. O sea, hay mucho polvo, que polvo obviamente es incontable, ¿no? Luego, any se usa para los dos y es también cuando yo digo que no hay nada. There is any what? There is any I mean there is any bird around my house. No hay ningún pájaro alrededor o cerca de mi casa. There is any bird. I mean, okay. Ya ahí ya puedo decir there is any bird. Estaba pensando en la bebida. También, yo sé, o sea, aplica todo eso, Amanda. Ya está pensando en el café. Pero es que el detalle que estaba buscando es cosas alrededor de, digamos, de la. Es cierto, todos estos quantifiers los usas más con bebida, comida, pero también cuando hablas, por ejemplo, de lugares que hay cerca, ¿no? Ah, va, por ejemplo, there is no hospital, no hay ningún hospital near of my house, por ejemplo, no hay ningún hospital cerca de mi casa, digamos, ¿no? ¿No? Y pues aplica para countable and uncountable noun. Lots of, que es casi lo mismo, lot of, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Lots of, I mean, puede ser countable and uncountable. Pues, there is a lot of apple. I mean, hay un montón de manzanas. There is a lot of money. You have a lot of money. Some of you have a lot of money.
por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien aplicado el ejemplo? Amanda se queda viendo así. Sí, algunos de ustedes tienen mucho dinero. Some of you have a lot of money, okay? That's why. Esa es una forma de aplicarlo. Y some es el más común, okay? Es una cantidad inespecificada. Little, por ejemplo, es poquito. Lot es bastante. Algunas significa some. Algunas que no es ni muy poquito ni muy bastante. ¿Cuánto es? No sabemos tampoco. Pero no es ni muy poquito, ni muy muy, ni tan tan. Entonces, es cuando usamos some. ¿Ok? Y se usa para los dos. Teacher. Hello. Ese son... Sería así como parece que he escuchado una canción que dice sometime. Ah, exacto, algunas veces. De hecho, es el, vuelvo y digo que es el más común. Ya, pero sometimes se hace una expresión aparte, no puede decir some. Por ejemplo. Va muy unido. ¿Ah? Va unido, sometime. Exacto, es una palabra compuesta. Ajá. Entonces, some ya es. Algunas, por ejemplo, vaya, por ejemplo, you have a cup of coffee. I mean, there is some coffee in your cup. Ahí hay algún café en tu taza. No es ni muy bastante ni muy poquito. Hay algún café. ¿Ah? Uh-huh. Okay. O cuando le dice, ajá, sí, digamos así. Este, eso. Uh-huh. Okay. Any question, guys? Me conecté con datos, teacher, porque se fue la energía acá. No se preocupe, Eduardo, ya le vi, de hecho ya le contesté, pero qué bueno que está por acá. Conecté datos ahorita, a ver hasta dónde llego. Va, está bien, Eduardo, no se preocupe. Bien. Ya vino. Vale. Aquí tengo una oficina cualquiera, ¿ok? Ah, y aquí ya ustedes pueden ver ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, de una oficina. You are here and you can go where you want to go, ¿ok? O puedo decir, there is an office, next to another office, there is a hallway, next to the office number 3, there is a reception in front of the office 2 and office 1. There is a cafeteria behind the reception. And there is a kitchen behind the cafeteria. And something like that. Para eso sirven estos mapas, ¿ok? Va, entonces, en chat, hoy vamos a irnos a chat. Compartamos ahí, en chat. Deme alguna, no sé. Ahí está la oficina 1, detrás de la oficina 2. Hay un baño a la par de la oficina 3 o detrás del hallway, no sé. Vamos, en chat, una oración ahorita. Una oración de la parte de la oficina, teacher. Sí, de esta oficina. Ok. Ya después me va a describir su oficina. I don't have. O su trabajo. There are 4 offices. Está bien, solo que ahí le faltó la S al final, Noemi Claribel. So sorry, guys. I'm a little bit tired. Mm-hmm.
I start to read the chat, so sorry. Let me see. Okay. The bathroom is next to the office tree. Yeah. Behind the office, there is a dining room. Yeah, in my office, the bathroom is down for the principal's office. At the bathroom, yeah. The cafeteria is in front of office four. The bathrooms, the bathrooms are behind the office number one. Good. Entonces, faltan algunos que escriban. Let's see how many participants do I have. 11. Brian. No ha escrito todavía. The office is next to the hallway, yeah. There are five fire extinguishers. Very good, Amanda. Very observative, yeah. Yeah, I'm gonna do that activity again. I do remember today. It's gonna work with a simple pitch right now. Okay, guys. I'm gonna give more time, yeah. To draw. Yeah? Rosibel, Brian, no lo vi, quiero ver Brian. Ah, como no, Brian, the cafeteria is at the end of the hall. Good. Could be that way. The cafeteria is at the end. Oh my God. Sorry. That's me. The cafeteria is at the end of the hall. No está tan at the end of the hall, Brian. Vamos, the reception is between the office two and cafeteria. Yeah. We can say that the cafeteria is in front of office number four. No, hombre, niño, ya no. Me van a quitar la chamba, ya no escriban, por favor. I know that you have understood the topic, don't worry. The cafeteria is in front of the office four. Perfecto. Entonces, ahí tienen ya cómo se usa el there is y el there are, ¿ok? Voy a sacar, entonces, vamos a ir a... a breakout rooms, hay pocos, sé qué pasó con los demás, ya veré, pero pues, anyway, solo tres, ¿dónde? Pero antes asignaré the page. Let me see, Let me see. Wait up. Teacher. Okay, bye. Okay, good. Okay, what do you have to do? You have to classify, and there are according to the there is. Ahí está la página ya. Just you have to classify them according to there is, there are. Okay. Solo eso tienen que hacer. Ya después les diré qué vamos a hacer. You can go. I haven't sent. So sorry. Steve Wozniak. Ah,
Graph. Have to, okay. Aunque dice drag, que es arrastrar, ustedes tienen que clasificar dónde van las there is y dónde van las there are, ok. Eso tienen que hacer, ok. Ok, okay. Va. Classify them, there is y there are, clasifíquelas, ok. Está fácil, ¿verdad? Yes, ok. Mi celular está loco ahorita. Vamos a ver la página. Ahí dice, da clic en las palabras y clasificarlas en el cuadro. Teacher, ¿verdad que son las palabras su, animals, a museum? Exacto. Cinema. Hay que clasificarlas de acuerdo. Eso. There is o there are. Ah, aquí. Okay. Okay. Sería a su. There is a zoo. Exactly. Ella. Hay menos cada vez más. Animals is plural. There are. Y 2, 9. What's up? My God. A museum. We see you, abandono. There is. Sí, there is. Que se ha ido la luz en algunos lados, o que, porque aquí llovió. Aquí no ha llovido. Puede ser. Aquí está lloviendo, empieza a llover. Por eso digo, es que veo que muy poca gente hoy. Bueno. So, continue, girls. A cinema. Como ahí tiene unos números. La imagen tiene números, tiene 1, 2, 3. No, pero eso no lo tomen muy en cuenta. No importa. Es decir, no importa mucho. Ajá. No, ahí era para oír. Lo que van a hacer ustedes es poner, por ejemplo, van a escribir como there is, así como el ejemplo, there is a hotel, there is a zoo, there is a museum, qué sé yo, y en there are shops, there are cars, o there sea are... que prácticamente se va a hacer el numeral 3 con lo del 2. El 2, ajá. El 2 se va a hacer. El 2. Utilizando el 3. Utilizando el 1, que es el mapa, aunque el mapa es poco, digamos, es solo un recurso visual, Racibel. Está más que todo, si ve, es bien intuitivo aquí y está diciendo por lo menos que there is son los que empiezan con A. There is a hotel, there is a... Uh-huh. Y los que terminan en S son los que llevan there are. Sí. Mm. Es bien intuitivo el material hoy. Por ejemplo... Entonces sería chops. En they are. They are. Chops. Exacto. Cars. Students. Okay. Exactly. Sería, quiero ver. Para preguntar, ¿cómo sería, teacher? Hay dos formas. Si es una pregunta, si yo ya sé algo, y la otra es si yo no lo sé. Por ejemplo, algo así como what is there around your job, que hay allí acerca de su alrededor de tu trabajo, y la otra es para preguntar directamente, como que yo le preguntara a usted, is there a supermarket near your house? Uh-huh. Y cómo se responde, yes there is, no there aren't. Uh-huh. Uh-huh.
Pero sería bien decir what things there is in your bedroom. What things are there? No sería con el is. Sí, ya sabe usted que es que son varias. Lo más probable es que use el are. What things are there? ¿Qué cosas hay ahí? Mm-hmm. In your bedroom. Es que es lo mismo. Por ejemplo, el is there es para preguntar sobre alguna cosa. Mm-hmm. Is there a supermarket near of your house? ¿O are there supermarkets? Por eso es que en la paginita que les di es bien intuitiva. Porque, por ejemplo, vea que dice there is, y en el ejemplo dice there is I. Por eso tiene la A en rojito. Para saber que se refiere, que cuando yo pregunto con there is, luego va la A, porque generalmente ahí hay un hotel, ahí hay un hospital. Y contrario a las cosas, la S en el otro ejemplo es la que tiene rojita. Porque el there are ya indica varias cosas. There are hotels, there are streets, there are cars, there are, I mean. Mm-hmm. You got it? Yes. I get it. I got it. I got it. Yeah, lo tengo. You got it? Lo tienes? Yes, I got it. Teacher. Hi. ¿Qué vamos a hacer en la primera? Nada. La imagen es solo intuitiva, por así decirlo, es solo como un recurso visual, Iris. Ah, ok. Iris, you look tired, Iris. Sí. Very, very tired. I don't sí. know if you are gonna stay till Friday. No sé si va a aguantar hasta el viernes. No creo. Hey, come on, Iris. Ya, así como apenas hoy es mitad de semana. Half of week. No. And you look like ay, no. No more. No more. Yeah. You look like no more, please, no more. Sí. Así como, ¿en qué me metí a esta hora estos cursos? But you want to learn English, obviously. Yeah. ¿Quiere aprender inglés? Yes. Por eso está así con los ojos entreabiertos y cerrados. Sí. And what about Marlene? Marlene, what do you have, Marlene? Hi. I'm Marlene, sorry. You know what happened the last time, no? I am working. Really, moment. Still? Yeah. You are at the office. No, hoy estoy en casa. But you are still working. No tengo hora. I work by homework. Okay, but you are doing like bank conciliations, I mean something like that. Payments. Yeah. I mean I was telling you because you know that today you are the only one, I think so. Creo que ya están todos, ya los cumplí a todos, ya solo usted me va quedando. Así, silence. 1 minute. Marlene, what happened? Ay, es que eso de estar en dos cosas a la vez, como que no me surte mucho. I think so. I understand you, but well, en tres, dígamelo a mí, ayer me llamaron esclavitud. En tres. Three times, I mean, three works a time. ¿Y cómo hace, teacher? No creo, a veces aquí tenemos que sonreír, aunque creo que ahora voy a quedar así. Ay, no. Y al rato así, hola, estudiante, disculpe. Le va a ir cayendo el ojo en la clase. Ya, yeah, I won't continue, o así de empiezo. Nah, I mean. Yeah, you know, it's really, really, I have three words. Tengo tres trabajos. O sea, que se pluriemplea. ¿Ah?
Se Sí, pluriemplea. así me cobra el Estado, pero bueno. Pero, Yo con uno siento que no salgo. dígamelo a mí, yo ahorita Yo así como tampoco. que no sé, o sea, no sé en qué estaba, aunque sí sé en qué estaba pensando cuando agarré este, pero hoy creo que al igual que Iris, ya así como que creo que voy a remeditar mis, voy a repensar todas mis estrategias, mis metas y mis Sí. apartados. Uno a veces dice, no, yo soy campeón y puedo. Y dice, no, you can do it. Pero ya a la hora de, como dicen aquí Sí. en la jerga salvadoreña, ya jineteando el macho se siente. Sí. La verdad que sí. No se ve uno así como que cuando ve, ah, no, o como dicen en la otra, en la misma jerga salvadoreña, no es lo mismo verla venir que platicar con ella. O no dice, ah, no, sí puedo y todo, pero ya a la hora de los cuba, como le digo, ahí anda uno así como que es Sí, directo. pues sí. Así lavándose Cuesta la la vida cara, honrada, dicen. cuatro tazas de café, dulce de menta. Picando ahí algo para que. Cabal, para que le vaya algo picante, así. Dulces mexicanos, ¿no los han probado? Tipo dulces Sí. mexicanos, así que para que, chilositos, para que te levante un poco para Cava. no dormirte. Ok, continue, girls, Venden ahí que son buenas. continue. Where? Agua Tell azul. me. Where do they sell that pupusas? Brenda me va a invitar, dice. But where? Let me listen to me. Where? ¿Dónde? Ah, San San Antonio del Antonio. Monte. But where? I mean, San Antonio del Monte debe ser bien grande. Tell me places. ¿Ah? En el parque. Ah, in the park. Ah, In vaya, the in the park. park, yeah. In the Central Park of the city. En central. In front church. In front of? Church. What is sure? Un tour, dice. Ah, Iglesia. tour. No, enfrente de la iglesia, del Ah, parque. of church. Church. Ajá. Aunque eso es church. Church. In front of the church. Ah, San And Antonio del church. Monte. Mi padre era originario de Sonsonate. Tengo años de no ir. Tengo orígenes. Soy de origen sonsonateco, san migueleño y nacido en la mera capital. Soy un cruce así bien Un cruce, característico de mira. la punta del Cruce bien país. cruzado. Un cruce Cabal. bien cruzado, dice. Soy de ambos lados, nacido en el centro. Estamos viendo con que Kevin someta, se puede todo. Usted le da la dirección suya y ya sabe cómo llegar. Someta es como dicen en la jerga, así estaba diciendo en la jerga salvadoreña. ¿Cómo le dicen? Vos, bien patechucho. Así decía mi mamá. Así dice. Pobre patechucho. Solo patechucho, andale. ¿Eh? Fuera de la casa. Fuera de la casa. Fuera de la casa. O sea que este Kevin, el gran patechucho, ¿quieren un tour? Pregúntenle a Kevin. ¿Cómo? Because, Ya Kevin, llegó you have hasta. to deliver products, ¿ya? Credit cards and some documents. That's why, ¿no? Tiene que Pues entregar documentos. You have to deliver documents, credit cards and something like that. pero solo acá en Santa Ana, más que todo. Pero de vez en cuando se ha filtrado para otro departamento, pues. Y como que conoce aquí Cuando Sonsonate, pues. el de Porque Google soy Maps. originario de Sonsonate. Ah, ahí está el detalle. Ahí está Ahí el está el detalle. detalle. That's it. That's why, guys, continue speaking in that way. Where, I mean, or there is. Ya les voy a decir la próxima actividad. Me voy a sacar ahorita. Yo creo que vamos a decir algo con el Teris y el Terat. Así es.
The atomic pump. Okay. What are you going to do? ¿Qué van a hacer? Si tuviera una hoja de papel bond, fuera excelente. Si es cartulina, mejor todavía. Iris creo que está bien. Ha de tener así, algo así como para hacer planos. Iris le va a ir bien en esta actividad. Ok, los demás no. Ahí todos pando los dibujos. Pero bueno. What are you going to do? You are going to draw a simple map of your work, okay, about your work, place, department, I mean, va a ser un mapa lo más grande que se pueda, si tiene alguna hoja de papel bond, vaya a quitarle al niño la que le compró para la actividad, o no sé, cualquiera ahí, pero dibuje algo, o sea, aunque sea un puntito de su trabajo, pero quiero que sea amplio, que digamos, en qué departamento está, por lo menos en todo eso, y hágale, si ahí hay diferentes lugares, hágale aunque sea una, no sé, qué sé yo, un cuadrado donde diga el parque, la iglesia, la tienda de la niña Chusita, la tienda de Don Ramiro, qué sé yo, el supermercado, la casa de la niña Juana, qué sé yo, que es la que más conocen ahí en el pueblo, qué sé yo, o sea, es decir, o en los trabajos, todavía hay trabajos, digamos, dependiendo si usted trabaja, hay oficinas que pueden quedar dentro de, no sé, póngale dentro de una calle allá, qué sé yo, bien metido en una finca, entonces, pero aún dentro, al principio de esa calle hay lugares, entonces, eso es lo que tienen que hacer, ¿ok? Cerca de su trabajo, es decir, ¿dónde trabajo? Ahí, ya mire, yo trabajo aquí. Si trabaja en la ciudad, le es fácil, aunque a veces siempre hay algún negocio, pero puede ser que trabajemos dentro de algunas colonias. Entonces, eso vamos a hacer. ¿Entendido, chicos? Vamos a ir a los breakout rooms. Lo siguiente es que también haga oraciones. Ah, there is a, qué sé yo, a ¿qué? There is a library, hay una librería cerca de mi casa. There is a, ya hicieron algunas ahí en el chat, puede retomar las del chat, pero haga más. O sea, a modo que, imagínense que a mí me dicen, Insafor, mire, vaya a visitar a cada estudiante el trabajo para ver qué ha aprendido, no me vaya a perder, no me van a hallar después. Usted, el teacher, allá lo hallaron en las noticias, va a decir. Si es que, por teacher, favor, ¿verdad? Trabajo. Ah, bien, Brian, gracias, Brian. Siempre me da ánimo su palabra. No, mi pregunta es que, ¿ah? Mi pregunta es que el mapa que vamos a dibujar es del trabajo o de la casa. No, es del trabajo. Es del trabajo, Brian. Ok. Ready. Bien, you go for the breakout rooms. Pero es como un mapa el que vamos a hacer. No, no es como un mapa, es un mapa. Ah, bueno. No, algo similar, o sea, un mapa simple. No me le vayan a poner todos los símbolos cartográficos, ¿va? Si ahí solo Iris que va a poder trabajar ahí bien eso, de ahí todos los demás vamos a hacer así un montón de hinchado. Ajá. Y yo le iba a hacer desde donde me bajo hasta adentro, porque como adentro es un solo cajón.
Ah, vale, pero trate de hacerlo, digamos, también a modo que pueda decir qué lugares hay, porque. Porque paso por el parque, paso por Ah, la no, mira, pues sí. iglesia. Ah, pues sí, va. Pero ah, pues todo eso lo pone. Puede dibujar ahí el camino. Y ahí dice, there is a park, there is a church. I mean, es de eso se trata, ¿ok? Hey, Amaya, he's coming right now. I'm drawing my map. Sorry. I'm drawing my map. Good, it's good, very good. Now, it might work. Póngale. You are here, póngale. That's okay. Yeah. Pues ahí descríbame todos los lugares, cabal. Ahí vamos bien. Okay. Mr. Hello, Mr. Amaya. Hi. I was asking, where is Mr. Amaya? What about? I mean, Am a little busy in my work. the owner is telling me that. The owner. Yeah, I understand. I got it. I mean, we are drawing a map of our work, and we have to describe, sorry, the places like there is, there are, something like that. I mean, but you have to draw a map of your work, and you have to show in your map the places that they are around. I mean, like a church, like the disco, like I don't know. Okay. Teacher, Hi, Jacqueline. how do you say, bueno, Iris me pregunta, bodega, según la traducción me parece cellar o warehouse, ¿cuál es la manera correcta de utilizar? Generalmente las más, warehouse es una bodega que puede poner. También es storage, que es como almas, store, ajá, storage, quiero ver, aún store, ajá. Almacenamiento. Storage es almacenamiento, aún store puede ser como bodega, ajá. Me dijo que le había parecido warehouse, sí. Cellar o Warehouses, warehouse. ajá. Celar, no la había ¿Cómo escuchado. se, how do you say redondel? Ah, Reina o redondel. rondo. Eso siempre se me olvida. Yo sé rotonda. Es. La rotonda. Ajá, la rotonda o redondel I mean, it's round. The year is round. Let's see. Round. Round about, ¿Ah? round about, No, round, solo round. Sí, es roundabout, es cierto, roundabout. Se dice noun, es British, es británico, pero es un círculo de tráfico o de rotación. Ajá, roundabout. Es que roundabout también es, ajá, sí.
program about this. Okay. What about? Second. Okay. Teacher, ¿y si no puedo dibujar? ¿Ah? ¿Y si no puedo dibujar? No se preocupe, todos pasamos por eso, ya que el de palitos hemos hecho. Si aquí solo Iris ganó en este concurso. Ya sacó el escartabón ahí. Sí, el compás ahí, todo así. Iris sacando ahí toda la métrica y tirando hasta el escalímetro para ver por escala. Solo Iris puede hacer eso. A mano alzada es más difícil. Ah, pero más o menos puede también. Nosotros, nosotros que cuando le decían dibújate a ti mismo, y uno un palito así, así, un palito, un redondito arriba. Hace poco yo para la prueba de maestros, soy docente, le hacen a uno el match over, le llaman, termina, así le llaman a la prueba esa, para describirte a ti mismo. Ahí no hay de palitos, hay que medio aunque sea dibujar así con los zapatones, como que son de payaso, se dibuja uno. Y de acuerdo a los psicólogos dicen que todo cuenta, que si uno se dibuja con bolsas, que si te dibujas de pie con las manos abiertas, si te dibujas así con las manos largas, con los zapatos, y dicen como que así, como dicen los salvadoreños, anandillos la pasé. Anandillos. Alexandra Montenegro, it's here right now, okay. La sala dos, a las dos. Oh, she went out again, my God. Teacher, una pregunta. Dígame. Se va a hacer lo que está alrededor de él. Tell me. ¿Se va a hacer lo que está alrededor del trabajo o dentro del trabajo? No, alrededor. Ah, ya lo terminé así. Ya, ¿ah? ¿Vas de acuerdo? Ok, y hagan las oraciones también, va. There is a church, there is a park, there is a tree, there are some, I don't know. Okay. ¿Sí? ¿Me entiende, Brenda? O sea, que ya hizo lo que está cerca de su trabajo dibujado, pero también haga las oraciones. Es decir, there is a, no sé, there is a car, there is a, I don't know. Okay. Teacher, pero... No, pero todavía no ha hecho el dibujo. Está pensando cómo hacerlo. Dígame, Rosibel. Mire, yo... Bueno... Para dibujar todo, han dicho así como que... No, pero como yo tengo la idea de cómo camino, me refiero a que el parque no es en mi trabajo, está como a 4 cuadras. Sí, pero o sea, pero es que usted está hablando de las cosas que están alrededor. O sea, podría decir, there is a park near of my work. O sea, hay un parque cerca de mi trabajo, o sea, ¿va? Ya ahí lo dice. Ajá. Okay. Ok. Y ahí es donde van usando todas las preposiciones de lugar también. Ok. Ok. Las preposiciones. Cero muertos. Perdón. Near. Las preposiciones de near, behind. Exacto. Ok, cero muertos. Sí. Teacher. Tell me. ¿Qué era throw? ¿Cómo? Throw. ¿Qué significa? Ajá. A través de, esa casi no se usa, o sea, ¿ves? A través de. Bien, yo, teacher. I caminar, I walk. Ajá. I walk through park and church. Ajá, yo camino a través del parque de la iglesia, vaya, ve, ya las está aprendiendo a usar, ya ve. Vamos, es que es un buen estudiante, con solo que no me van a quitar la chamba, ya les dije, aunque como me dijo como me dijo aquí mi querido estudiante, la esclavitud ya la voy a dejar, Brian, la esclavitud. Vale, pero gana más que todos nosotros. Ah, no sea así. Hay algunos acá, ¿qué le digo? Que
no, he sabido profesiones y no crea, pero no se trata de eso. Se trata de que al final amo lo que hago. Vive. ¿Mm? Solo con decir dónde viven. Ah, ya. Algunos. No, pues sí, algunos. Ya va, no, hombre. Mi amor, me voy, mire. Okay. Qué feliz que está durmiendo con una sonrisa, Amanda. Ya veo así bien sonriente, pero con los ojos cerrados, Amanda. No, hombre, así soy de China. Sí, pero la veo bien sonriente, me imagino que ya está soñando, y a ver qué está soñando. No, hay que reírme, iba que llegó a tiempo de ver mi mapa. Ah, va, pues show it, show up, a mí, show up, señor, pues va. Está mejor que el de Iris, pues vaya, como le digo todo, está mejor que el de Iris. Va. Ay, no, hombre. La store. Ey, ¿y la store? ¿Cuál es? A ver, ¿cómo se llama la store? A ver, pero... es bueno que le pongan nombre a la niña Chusita Store para saber. Yvonne, creo que se llama la vaya. Tienda. Yvonne Store, por ejemplo. Soccerfield. Ajá, Soccerfield. Solo Soccerfield, no game. Soccerfield. Con poner soccer field, ya sé yo qué es la cancha, ya no se le pone game. ¿Ustedes la ven al revés o la ven bien? La vemos bien. Es que yo la veo al revés en mi pantalla. Sí, pero así es acá. Ah. Si usted viera, yo la pantalla que tengo acá, yo la veo al revés, pero ustedes la ven bien. Sí. Ah, pues, sí, yo la veo sí. Al revés, pero ya se iba, eso es así en allá. Okay. Bye. Vamos, que ya me van a contar, o a todos nos van a contar un poquito mejor. Ahí con su mapa. Ah, no es ahorita entonces. También ya puede empezar a contarle a sus compañeros y ya después ahí a todos. Muéstrenos su mapa, sus habilidades técnicas, ya vamos a decirle a la Iris que le dé trabajo. Yo pensé que el mío era un gran mapa, pero usted no ha visto el de Noemí. Chau, Noemí. Y más que la Noemí camina a un foot. Sí, Noemí. Show me, Noemí. Ah, no, está mira. Más detallado. Está bien, ya ve. No, hasta ahí carro, sí no nos perdemos. Ahí sí no nos perdemos. En estas mis calles no me caben los carros. No, pero ahí el de Noemí sí va, Mall, quiero ver, ajá, Banco Promérica, ajá, Office. Hasta hay un Channel. Choripán. Ajá, ay, hasta el choripán, digo, está ahí el choripán. Pero por miren aquí. todos los, los centros comerciales y todo, sí, estilo sí. Choripán tenía. Ya ven, ok, vaya, empiecen a describir ahí, there is a choripán, there is, I don't know, I mean. Ya, solo falta el de Eduardo, el mapa de Eduardo. Iris, enséñanos ya su plano, Iris. No se ve porque lo hice lápiz. Ah, no, Iris, come on. Y no sabía cómo dibujarlo, es un espacio grande y no hay mucho. ¿Cómo que usted no sabe cómo dibujarlo? Come on. Eso es como que le preguntáramos a Jacqueline que diera, mire, no sé cómo hacer una partida simple. Oh, come on. Hice una distribución. O a Carlos, que le dijéramos, Carlos, mire, no sé cómo editar una foto. Eso, Iris, un plano ya. The Office. Es que son oficinas provisionales. De verdad. Ajá, una bodega provisional, la calle. Todo, entonces, la calle es también provisional. No, pero la calle es interna, o sea, está dentro de la subestación. De la subestación. Ajá, y afuera de ella, ¿qué hay? Es que afuera eso está bien en el monte, va usted. Sí, la quebrada.
O sea, allí no hay casa, no hay nada, o sea. No, están lejos. Ahí pide uno auxilio y se muere. Sí. Sí. Árboles hay. Eso sí, alrededor. Hay árboles. No es como el caso de Jacqueline. Jacqueline está rodeada de centros comerciales. Ahí está cerca, está la embajada, no. ¿Verdad, Jacqueline? ¿Va? Más. Mire, Iris. Mire ese dibujo, Iris. Iris, ¿qué pasó, Iris? Iris, come on, Iris. Yo me ubiqué de la rotonda, del redondel. No, pero está bien, Iris. Carlos. ¿Cómo son edificios, la mayoría? Sí, ahí esa zona es bien. Yo he ido, iba ahí por una clínica, ahí está. La zona es bien. ¿Qué le puedo decir? Aparte que es bien exclusiva, bueno, imagino que usted tiene que entrar ahí con carnet y caer. Le dan vuelta al carro y lo revisan a uno. ¿Verdad que sí? No, y como enfrente, a la par del banco, hay como un pasaje y hay colegio. Entonces esa parte del redondel se pone complicado en la mañana y a mediodía. Sí, no, sí, no, yo iba antes, en algún momento trabajé, de hecho trabajé ahí en la zona que está más arriba, en la que no tiene uno acceso, ahí creo que lo ponían a uno, lo agarraban de las patas y lo ponían así para ver si iba. Recuerdo que en mis tiempos de mozos fui a construir, andaba en otros trabajos, la gente se asusta, pero ya tuve 26 trabajos. Sí, 26 trabajos, 26 works. Entonces, en uno de ellos, tuve que ir a una zona de esas que me acuerdo, fuimos a construir, no, hombre, será un palacio ahí, ¿no? Unas escaleras así, estilo que caracol, una ventana con una vista de San Salvador, la parte que está arriba, porque usted trabaja en la de abajo, pero la parte de arriba es donde ya vive la gente que tiene hasta helipuertos y todo, ¿va? ¿Sí? Sí. Ah, pues, por ahí. Bueno, chicos, vamos a salir, vaya a pasar lista y van a ir mostrando su mapa y me dicen unas tres cosas que ahí todos a mostrar sus mapas. ¿Qué pasó, Carlos? No, Carlos. Yo no he hecho nada. Me extraña que siendo editor de foto también no tenga mapa. Come on, Carlos. No, es que no sabía qué era lo que íbamos a hacer. Hacer un mapa ahí de su trabajo, ahí póngale. Here, hágase así como hacen los mapas de los centros comerciales. Hacen... ¿Dentro de mi trabajo o...? No, alrededor. Ah, ok, de la calle entonces. Sí, la calle, no, no, ya le dije, la disco, la pupusería de la niña Chanita, qué sé yo. Ok. Ah, I got it. I mean, I got it. Thank you. Iris, you're going to show your map, Iris. No. The architect, I mean, Iris, what's up? You are sleeping, that's why you did property well. Yeah. Ahora, Jacqueline, sí, Jacqueline tenía el escartabón ahí, Jacqueline sí, hasta sí. Tenía un rapidógrafo ahí. Tenía mesa de dibujo. Tenía mesa de dibujo ahí, cabal, y todo, hasta cambiando las puntas de los rapidógrafos. Si solo le faltó poner ahí los símbolos cartográficos. Sí, sí, y ya. No, ¿sabe qué? Ay, ya, she's gone. Sí. No, es que ya faltan solo 5 segundos. Hello, cada vez veo menos. What about guys? Bueno, less participants, more participation. Ya tienen ahí por lo menos 2 oraciones. Me muestra su mapa en lo que veamos y nos dice dónde trabaja y qué cosas hay ahí. Ok. Empecemos, pues, vamos a empezar con, a ver, ¿qué dice Zoom? Zoom dice, Rosibel. Sí. Es que es el primero que aparece. Eso dice Zoom. Y justo antes de decirla, hoy ya cambió, pero hoy ya le toca a usted, Rosibel, ¿ok? Ok, ah, ya cambió. Sí, ya cambió.
It's the chain. It change. Oh, it change. It change. Okay, teacher. No se va a enamorar de mi mapa. Eso. Ivy está viendo aquí las nuevas contrataciones que puede hacer. Creo que me descartó. No. Está viendo todos los posibles. Va. Okay, díganos qué hay por ahí. Va, le voy a decir. Díganos a dónde trabaja primero y qué hay por ahí. Por ejemplo, I work in. Y de ahí nos dice there is a, or there are some, qué sé yo. Okay. I work in my casa factory. Ah, okay, good. In my casa factory. There is a park. Okay. The park is near mm-hmm. of my work. Okay. In my work there are, ¿cómo puedo decir otra asociación? Una asociación. There is an association. There is an association. In my world, there is association. 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 Oh no, I mean there is a society. Creo que es a society. There is a society. And they are very, very clean. They are very clean. These árboles. There are many trees. Many trees. And in front of are very cars. There are many cars. Okay. Is the parking. In the parking lot. In front of the factory. Ah, okay. Está enfrente del otro parqueo. Ah, okay. In front of the another parking lot, say. In front of the parking. Uh-huh. Behind the principal door. ¿Qué es door? Puerta. Door. Well, in the principal door, behind recursos humanos. Behind is the human resources office. Office. I don't. Hasta ahí ya. Ya nos dio bastante completa la descripción. Ya casi llegamos. Vale, déjenme pasar lista y sigo. Veamos. Amanda. Present. Good, Amanda. Andrea Monge. Brenda Alvarado. Present. Brian Monterrosa. Present. Raúl Aquino. Eduardo Antonio Portillo. Present. Good. Iris Yomara. Present. Jacqueline Marlene Pérez. Present. Jessica Ramos. Jorge Gallardo. Juan Carlos Amaya. Here. Okay, Juan Carlos Aragón. Karen Lisette Galdames.
Kenny Alexandra Montenegro. Kevin Adiel Someta. Present. Luis Giovanni Villa. Noemí Claribel Méndez. Present. Rosibel Hernández. Present. Yancy Odalis. Y Rudis Grismeri. So sorry, I was smiling, no sé, seré yo, pero algunos ya hasta la voz les oigo débil cuando les digo el paso listo. Así como que, así como, present, you think it's so sorry, amigo. No crean, I have to support also, yo también tengo que estar aquí así como que riéndome y con energía, porque capaz si estuviéramos todas así, vaya, niño, hoy me estoy, no dormimos todos. That's why, I mean, at least me, I have to have that kind of, I mean, that kind of, I mean, that kind of force, I mean, I don't know. That's why, Brenda. Okay, Jacqueline, Zoom told me, Jacqueline, yeah. Okay, Jacqueline, show me your map, the roundabout, okay? Eso, the roundabout, man, the roundabout, la rotonda. But now, Jacqueline, tell us. Díganos. Me congeló la pantalla, quizás. Se quedó sin internet. Hello. Ah, hello. Yeah. Sí. Yeah. Ah, vaya. This is my work. Ah, okay. Work in Avianca. My work is on Urbanización Madre Selva, Avenida El Espino, and Street El Almendro. There is a runabout Holcim. Ah, the Holcim runabout. La rotonda Holcim. The Holcim runabout. There is a building, the Holcim. Mm-hmm. There is a Bank Promérica, and the gas station. Okay. Yeah. That's it. Thank you. I mean, llegamos ahí, no nos perdemos. Thank you, Jacqueline. Okay. Brenda. Amanda se está durmiendo, ¿no? Está estudiando ustedes. Come on, Brenda. También agarre fuerza, ya es lo último, casi. No sé si se va a ver, está algo pequeño. Dele. Eso, vaya. Show up, muestra, díganos, there is, ¿qué hay por ahí para saber? Okay. Acá, pero no sé si cómo decir en inglés. Work in the center of Sonsonate. I work in the center of Sonsonate. Uh-huh. I work. Stream to San Antonio del Monte. Esa calle va para ahí. Okay. Luego, acá, the financial agency is the Joe, Codesa. There is a final agency, okay? Uh-huh. Financial agency, sorry. Luego, the butcher shop is the front at work. Is in acá. Front. Uh-huh, acá. Okay. Luego, the store is around work. Acá. Okay. Okay. Ajá, diga. Eso, ya nomás. No, hombre, yo cuando diga, siga, pues vaya tú, dele su lenguaje. Then, school, te dice luego. ¿Ah? School are close to work. Ah, the school, there is a school. Vamos a tratar de decirlo. No, es que hay varias, hay como dos escuelas cerca. Ah, entonces, eso, ¿cómo diría? Are close. There are to... some schools. Okay. There are some schools around my work. Okay, hay algunas escuelas. Dos o más quizás, pero there are some. Okay. Yoizum, who is the next Zoom? Amanda.
Okay, Amanda, I mean, it's Zoom, not me. Show up your map, Amanda. Okay. My map. Good. I will take notes. This is my place to work, and there is a pharmacy, drugstore. Both are valid, Amanda. Pharmacy. There is a church across the street. Ah, good. And behind to my work, there is a Yvonne store. And here there is a soccer field. And across the street, there is a cafe. And the bakery is next to the cafe. And cafe is between the market and bakery. Good. Yeah, good. Thank you, Amanda. Okay. Iris, you are the next one on my Zoom. Iris, Zoom is the guilty. You know, he's the guilty. I work in electrical substation. That is just anything. This is my office. There are metal towers. There are some metal towers. And behind to my office, the river. There are some rivers. Ah, okay, va. There are some rivers. Perfecto. O sea, que Iris no padece ahí cuando tiene calor, just to the river. In front of the street. Quiero ver. Behind warehouse. Ah, there is a warehouse. Hay una bodega. Warehouse. There are some trees. There are some trees. Hay algunos árboles. Good, yeah. Iris. That's one. Very well. Good. Thank you, Mr. Someta. Thank you, Iris. I work at the bank Atlantida. Creo que sí se mira. Dale, pues, ahí va. Estamos ahí. Todos locales. Okay, díganos qué hay por ahí, pues. The school is close to work. Ah, okay. There is a school, podríamos decir. There is a school close to work. From work is the cell of cheese and instrument. What? From of war, uh-huh, is the sale como de venta, ¿cómo se pronuncia? Ah, sales. Sale of cheese in instrumentos. Sala de venta de qué me dijo? De quesos, uh-huh, e instrumentos. Quesos e instrumentos, qué rara esa sala de venta. De las dos cosas, ¿ven? Ah, es que la par está la otra. Ah, va, entonces. Así ya me estaba, estaba imaginando un señor vendiendo quesos, porque estaba diciendo que hay una sala donde, o sea, venden quesos. ¿Tocando la guitarra? O sea, ¿ah?
tocando la guitarra, le vendemos que eso. Exacto. No pensé que va. There is, I mean, in front of, there is a cheese store, por ejemplo, una tienda de quesos. En next to y a la par, there is an instrument store, ¿verdad? Yes. Así, cabrón. Dígalo. The next... la otra es, the next place is the bank agrícola. The competence, I mean, it's competence, yeah, competence. Not competence. Yes, you are the best one. You are the unique. Oigan, lo de Banco Promedica, take into account. Después, chicos, ya después, niños. Menos mal que no está aquí Rudis. Ahorita solo Claribel después se puede defender. No está aquí Rudis ni Odalis. Ya voy a comunicar al grupo. Lo vamos a tomar en cuenta. Continúa, Ariel. Hey, no la, ya puso nervioso el hombre. Come on. The sales of cosmetic is next to world. Ah, perfecto. Vaya, ven. Pedido, niñas, sí. Una tienda de cosméticos ahí, next to the work. Delivery. Ah, delivery. He makes delivery. Before arriving at work, there is the sale of A. ¿Cómo? Huevos en inglés. Sala de venta de huevos, ¿cómo se dice en inglés? Sería... algo así. Egg store. Market. O egg market. O egg store. Egg. Sounds, before, I mean, it's a little bit, yeah, egg store, but it's tienda de huevos. Entonces sería before arriving at the world. No, before, no, antes. Behind me. Behind, ¿qué quiere decir en esa? Antes de llegar al trabajo hay una sala de venta de huevos. Puede decir, pero sí. Before, before my work, o mejor, a egg store is near. Una venta de huevos está cerca de mi trabajo. A egg store is near of my work. Egg store is near at my work. Exacto. Ahí ya estamos bien, Kevin. Excelente. Thank you. Am I ready? ¿O no ready? No. No yet. No tengo el mapa. Pero lo puedo descríbamelo, pues. Vamos a ir. Nos perdimos de ese mapa de uno. Ok, I foto, work. Pero bueno. I work in Forest Studio Robles. It's located in the center of the San Miguel. And then nearby my work, there is an chemist in the corner. Chemist? Yeah, chemist in the corner. Okay. Next to my work, there is a clothes store. Clothes store. In the other side. there is a beauty parlor. Okay, good. Good girl. Yeah. Beauty parlor. Good work. Yeah, in front of my work, there is a furnitures sale. Ah, okay. Next to the furniture, in the left side, there is a clothes store too. In the right side, there is a cheese store. Oh, good. Cheese store. That's why you weren't smiling. In San Miguel, they get a lot of cheese store. I mean, yeah, that is not, but pero se dice dairy products. Ya me acordé. Dairy products. Que son dairy. Dairy. O sea, en el momento no me acordaba, pero es dairy. Que son como productos derivados de... Dairy products. Dairy products, ¿sí? No dices cheese store, dices dairy products, que son como productos derivados de la leche.
milk, cheese, I mean, whatever. Okay. Okay. Thank you. Next to the dairy what? Dairy products. Yeah. Dairy products, yeah. Yeah. Next to the dairy products, there is a shoe store. Shoe store. Okay. And next to the beauty parlor, there is an electrical station. I think electrical station. Yeah. Okay. Okay. And that's all. Thank you, Mr. Amaya. Okay. Claribel. Niños, hora del café, de lavarse la cara, de everything. Just some minutes more. Drink coffee. Yeah. Pero no se vayan a reír. No se vayan a reír. I work in San Salvador. There is a mall. I'm just clarifying. She works in San Salvador, Colonia Escalón, in Banco Promérica. The best bank. Yes, so after we can talk to Kevin. there is a Banco Cuscatlán is next to Banco Promérica. Competence. Yes. No competence. the office channel 23 is next to Banco Promérica. Subway. There is a subway. Freon is in front of Banco Promérica. Clinic is behind office channel office. The school and the church is behind the mall. Okay. And the choripan is by there. Ah, okay. The choripan is in the corner. Yeah, you see, it's very important, the choripan is Salvadorian food. She was forgetting the most important thing, okay? Good. Okay, solo Eduardo Portillo, creo que Eduardo Portillo y Brian Monterrosa me van quedando ya, ¿verdad? Ah, ya me quedaba viendo Brian así como que vaya, pues. ¿Ah? Ya pasé. Ahí estuvo. No, mentiras. Vaya, Brian, hoy ya estuvo, ahí lo queremos oír entonces. Eso. No, sí. Orientación, sí. Iris, orientación. Bueno. Pero dijo Chelsea, no vio. For me, for my world. ¿Cómo se dice? There is a Walmart. No, there is a Walmart. Mm-hmm. For my world, there are cafeterías. ¿Cómo se dice en inglés? Sí. Cafeterías. There are some cafeterías. There are some cafeterías. In my world. No, ahí no tiene que decir in my world. Solo dice there are o there is, dependiendo, Brian. There is a or there are some. Ah, pues sería, there is a school. Ah, perfecto. At work, there are. Ya no diga at work, sino que solo, ya dijo work, there is. Ah, y puede decir si está cerca, lejos, a la par, enfrente de todo eso, Brian. No, there are two courts. Schools? Es canchas, soccer fields. Soccer fields. Yeah. Two soccer fields. No sé qué más. Okay, Brian. Don't worry.
Thank you. Eduardo? No sé, lo logra ver, Medi. Déjale, póngalo ahí, que vamos a hacer ahí, vamos a abrir bien los ojos. At work in San Salvador, there is a dining, se dice, ¿verdad? Se pronuncia dining. Dairy. Dining, y there is a sale of cereal, me parece, venta de cereales. Ajá, venta de cereales. There is a parking. ¿A qué? Parking. Ah, parking parqueo. Lot. Parking lot sería. Parking lot es parqueo. Parqueo. Sí. There is a fur shop, una peletería. Ah, esa sí me agarró en curva. ¿Cómo? ¿Qué le aparece ahí? Fur shop. Es cierto, fur, que es fur. Algo así, fur. Es como tienda de pieles, ¿verdad? Sí. Ajá, fur shop, sí es. Peletería, sí. Donde se curten cueros y cosas. Sí, there is a... Bueno, aquí me parece, venta de jugo, me parece dos traducciones. Juice store o sale of juice. Uh-huh. That sería juice store. Juice store. En El Salvador, ajá. Bueno, y la otra sería, there is a workshop. Taller. Workshop, un taller ahí, sí. There is a workshop. Y es que aquí hay cosas que, imagínense que usted estuviera describiendo que va para San Vicente ahí. Mira, ahí hay una venta de carne en pincho. No sé cómo diría. O de carne de chucho, qué sé yo. I don't know, I mean, it's very hard to describe it. Okay. Okay, guys, ya ven, ya vamos llegando a otra etapa. Ya puede escribir ahí, ya encuentra un gringo y ya le dicen dónde trabaja, ya le puede decir su nombre, ya le puede decir su profesión, ya le puede decir qué hora es, ya le puede decir parte de sus acciones en su trabajo, parte de lo que no hace en su trabajo, y ya le puede dar, si el gringo quiere visitar su trabajo y está haciendo clientes, ya le puede decir cómo llegar, solo que no lo vaya a perder, suficiente. Que de ahí ya estamos bastante bien. Ya. Okay, I'm gonna share the screen. Compartir pantalla. Okay, veamos. Aquí está, miren. There is a singular, there are is for plural, okay? Y aquí podemos completar los ejercicios. ¿Qué va aquí? There is o there are. There is. Muy bien, Brian. Y en la segunda. There are. ¿Por qué there are? There is. Si es there are, está bien. ¿Por qué es there are? Workshop. Por workshops. Exacto, por workshops. Es plural. Exacto. Número tres. There are. There are no recruitment centers around a building. No hay centro de reclutamiento, ¿verdad? Recuérdense que también puedo decir there are no. Number four. There is a store on the corner of Roosevelt Street. Number five. There are a bank. No. No bank. Some no. Banks. No. Some. Recuérdense. Some. 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 There are some. Ahí hay algunos bancos. Mm-hmm. Y el último. There is an. Recuérdese. There is an Aranza building. Luego usted ya se presentó, ¿no? Real Place, donde usted trabaja, ya lo hicimos. Dejo de compartir, entonces ya vieron, así se usa el there is y el there are, ¿ok? ¿Sí? Eso es, ¿ok? Vamos entonces, ¿alguna pregunta con este tema? There is a question with this topic. Santísimo Dio. Uh-huh. Is there any question with this topic, guys? Uh-huh.
No, teacher. No. Vocabulario. Market, por ejemplo. Grocery store. Es abarrotería. Market es mercado. Por eso decimos supermarket. Market, solo market, es mercado. Grocery store. ¿Qué otro vocabulario? Vamos con vocabulario de la ciudad. Could be barber shop or just barber. Solo una pregunta, teacher. Dígame. ¿Qué significa furniture? O no sé, algo así. Furniture, ah, muy bien. Furniture quiere decir muebles. Furniture es muebles. Dice muebles. Furniture es muebles. Lo que dijo el señor Amaya. Dice, there is a furniture store, una tienda de muebles. Okay. What else, guys? No more. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa que no hayamos dicho aquí? Que sea raro. La que dijo el señor Portillo, fourth store. ¿Quieres que solo quiero fourth? Pero es, ajá. Sí, pero es pieles, eso es peletería, pero tengo que acordarme bien de la escritura y si no, lo corrijo. Fourth store. Traffic light. ¿Ah? Traffic light. Semáforos. Buildings son edificios, Brian. Traffic lights son semáforos. Traffic lights. ¿Qué más? Parada de buses. Bus stop. Ya vimos cómo se dicen parqueos, parking lot. ¿Qué más? What else? Peatones. Peatones. Maybe there are no people. No, there are no in a specific word in English. I don't remember people. Es que en el ejercicio que estábamos haciendo en las salas, aparecía en la hoja que nos compartió. ¿Qué decía? Ya la perdí. Ya se le escribo. What else? Me está escribiendo Iris, pero if you have any other question, you can ask me, guys. Más cosas que hay ahí por sus trabajos. Miren, esto no sé cómo se dice. Pedestrians. Podría ser pedestrians. No me suena. Esta no es nueva. Pedestrians. Aquí está. Pedestrians. We love. Picture. Aquí está. Pedestrians. Penny. Peanut. Peasant. Ah, yeah. Peculiar pedal, pedantry, pedestal, pedestrian. Someone who is walking, especially in town or city, instead of driving or riding, the area is open to cyclists and pedestrians. Yeah. También pedestrians. Yeah. Noun. Alguien que va caminando en la calle, especialmente, pues, eso. Sí, peatones. Believe it or not, gasolineras, gas station, Brian. It's a new word for me, Iris, pedestrians. Gas station. Ya vamos a ver, police office. Son estación de policía, no sé por qué se me acentúan las ojos aquí. Police office, ¿qué más? Hospitals, ¿cómo se dice?
hospitals, hotels. Okay. And what else? No more, guys. See you on Thursday. Comedor. Ah, comedor. Dining room, si es en la casa. Y si es afuera, algunos dicen se vale decir chalet. Algunos dicen también canteen. O algo así como cantina. Es el old English para eso. Okay, guys. If there is not something, perdón. Night night. Sí, ya está medio dormido. I go to bed. Good night, okay. Good night. Bye. Good night. See you tomorrow. Bye. Do your exercises, please. Bye. Jacqueline, you have to stay. Ah, she left. She left bye. Again. Okay, bye. Ah, hello, Jacqueline. Hello, Jacqueline. Sorry, teacher. Don't worry. Escuché mi nombre al final y ya le había dado salir. Sí, ya me di cuenta. Yo dije, no, please, no. Don't worry, Jacqueline. I mean, thank you because you are here. Tell me, how can I help you? Although I think so that you don't have too much questions. Ya entiendo que ya le había preguntado y sí, ya estudió. Where did you study English? ¿Dónde estudió inglés? En CNUS. Sí, eso me dijo, ¿verdad? Ya no siguió, ¿verdad? ¿No terminó? Uh-uh. Okay. No. But you learned a lot, pero aprendió bastante. Más o menos. Ah, algo ya. A ver, cuénteme cómo le ayudo yo. ¿Hay algún tema en el que le ha costado o algo que le pueda ayudar? No, por el momento solo es repaso que me ha ayudado bastante en ciertas dudas que tenía. Pero por el momento vamos bien. Yes. Ok. Bueno, entonces tiene más o menos, ahorita tiene casi 8 minutos. No sé, usted me dice qué hacer. No sé, teacher. Quiero ver. El otro día me había quedado una duda. Cuénteme. En las sí, en los usos de on, in, at, en no las de lugar, sino que de tiempo. Uh-huh. Más que todo, hay algunas que las confundo el on y el in. Ah, bueno. Porque en ambas se puede poner mes. Y bueno, si solo va año, si va in. Y si solo va mes, solo va in. Pero también está en on, según. Ah, sí, pero sí lleva ya el día. O sea que, por ejemplo, digamos, si usted me pregunta a mí cuándo es mi cumpleaños y yo solo le digo el mes,
Entonces yo le digo in April, ¿ok? Pero si yo ya le digo la fecha, entonces yo ya le digo on April 18th. Y si por ejemplo va el día con la jornada, ¿por qué se utiliza on en vez de in? Porque lo mismo que usted, decirlo de esta forma, in es menos específico, in es el más general. Porque, por ejemplo, usted dice en la mañana, in the morning, pero no dice en la mañana de cuándo. Ah, pero cuando ya dice el día, ya sabemos que es on, porque usted ya está generalizando un poquito más, ya, no, ya está especificando, mejor dicho, un poquito más. Ya no lo dice en la mañana, sino que ya dice en la mañana de qué día. Por eso es que in es in the morning, en la mañana, ok. Pero si yo ya digo on Monday morning, ya ahí cambio. ¿Y si se utiliza, por ejemplo, un día en específico como Christmas? ¿Cuál era el otro? Holiday. Ah, lo que pasa es de que ahí algunas son expresiones. Por ejemplo, y ahí usa at. En unos días uso on y en pocos, poquitos uso in, porque son más generales. Por ejemplo, at, cuando digo at Eastern, por ejemplo, o que es at Easter, sorry, que es en Pascuas. Pero si yo digo on weekends, por ejemplo, en fines de semana. Pero llegamos al punto que en Pascua es un día en específico. Sí, por eso es que es at. Porque at es más específico que on. Permítame, quiero ver. Voy a ver, bueno, creo que la de ayer, sí, quiero ver, solo déjenme aceptar, cerrar. Déjenme ver, aquí quiero ver. Aquí está. En tiempo de explicar con 16. 16. Vale. Voy a compartir aquí ahorita. Compartir esta computadora. Vaya, time, voy a pasar en estas, anotar. Vea, por ejemplo, el in es el más general. Que dice, in the morning, si es jornada, en el mes, en estaciones y en años. Ah, pero el on ya va para mes, también lo lleva, pero lo lleva también porque ya lleva la fecha. On es para días y mi cumpleaños. ¿Por qué mi cumpleaños lleva on? Porque es un día específico, pero no tan específico como at, porque at ya es para, o sea, in the morning, si ya lo quiere aclarar así, puede ser más o menos desde las 6 hasta las 11:59. Ahí puede ser en la mañana. ¿Ok? Por eso es que es in. Pero, por ejemplo, at midnight es una sola hora irrepetible, que son las 12 a.m. Eso es medianoche. Pero at night, también, si ponemos night, es la noche, pero y sí, la mañana, porque la mañana va in the morning y la noche va at night. Vale, lo que pasa es que ahí hay dos cosas. La primera es que usted está, yo se lo explico así, pero hay aspectos culturales. Es decir, ya hay expresiones dadas. Aparte que at night, para los británicos y para el inglés, es más que todo así como las 8 de la noche. Por eso es que la discusión, ¿por qué se dice in the evening
¿Por qué se dice good evening o good night? ¿Cuál es la discusión? La gente dice, ah, mire, lo que después de investigar, lo que dicen, solo son dos las teorías más aceptadas. La primera es que you say good evening cuando vas llegando y dices good night cuando te vas. Esa es la primera aceptada. La otra más aceptada es que usted dice good evening entre las 6 y las 8 de la noche, pero de las 8 dice good night. Pero esas son como las dos más aceptadas. Entonces, ¿por qué dice at night? Primero, porque así se dio el lenguaje, y segundo, porque para ellos era como esa hora, pues era hora específica, a las 8 en punto. Aquí habría que ir a aspectos meramente culturales. De hecho, yo estaba leyendo que en Europa ni siquiera dormían como dormíamos nosotros, en el sentido de que nosotros hoy hacemos una sola tendalada, por así decirlo, desde que nos acostamos hasta que nos dormimos. En Europa hace años le llamaban el sueño de medianoche, y a veces la gente se acostaba de las 6 a las 12 y luego quedaba, ¿qué? Se levantaba algo y se volvía a acostar. Digo esto por aspectos culturales, porque a veces nosotros queremos encasillar el lenguaje de acuerdo a nuestro idioma o a como nosotros tenemos esa concepción. Obviamente no es así. Entonces, por eso es de que me dice at night, sí, pero así es. Es como también yo le dije en at home. ¿Por qué no puedo decir in home? I stay in home. Primero, porque ya no me suena a mí, y segundo, porque ya es la expresión así, at home. Aunque usted esté adentro de la casa. Mire, pero yo estoy dentro de la casa, debería ser in home. No, la expresión es at home. Entonces, en algunas cosas, Jacqueline va a tener que aprendérselas así como lo dice la regla o el libro, más que como yo creo que podrían ser. Porque es parte ya del idioma. Ah, ok. Ya son, algunas les conocen como time expression, es decir, ya están dadas. Ok. Bueno. Sí, esa era la que me quedaban ciertas dudas, pero de ahí con los demás temas ha sido más como un repaso y recordarme cómo reformular y las cosas básicas que ya se me han olvidado. Ah, bueno. Pero qué bueno, mire, espero pues que, como usted dice, este repaso le vaya sentando bien y pueda ir acordándose, ¿no? Sí, escucha. Ok. If you don't have any other question, Jacqueline, you can go to your bed. Yeah. Okay. Bueno, gracias, teacher. Bye. Bye.